pues el colectivo Veracruz es un colectivo hipersecreto, como parece. Nosotros somos tres fotógrafos, uno mexicano, uno madrileño y yo, y estamos haciendo un proyecto sobre el paisaje castellano. Estamos haciendo un proyecto sobre nueva fotografía, que es un concepto que ya vienen trabajando bastantes fotógrafos, que es una forma de reciclar del mundo imágenes que ya existen. O sea, nosotros lo que estamos es utilizando una herramienta que es Google Street View, y estamos recorriendo, bueno, nos recorrimos ya durante 3 o 4 meses todo el paisaje segoviano y estamos creando instantáneas que nosotros hubiéramos hecho fotografías. Estamos en el proceso ahora mismo de edición, tenemos unas 70 fotos y queremos dejarlas en 20 fotos. Y en primavera verá la luz el libro y la exposición. Y será un proyecto que dé mucho que hablar porque es una visión del paisaje segoviano, pero que es extrapolable al castellano y a casi todo el territorio español. En España no se ha hecho nada todavía parecido y vamos a ser los primeros, pero no nos importa ser los primeros. O sea, no es lo que queremos es tener un proyecto muy bonito en la que la gente vea el paisaje desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que existen millones de imágenes en la red que nadie valora, y nosotros nos hemos encargado de comisariar, de revisarnos durante muchos cientos de horas y seleccionarlas. En parte sí, porque la gente tiene asociado el paisaje castellano pues a paisajes muy bonitos, a pueblos muy de postal, y nosotros hemos incluido muchos conceptos como son la inmigración, como son el deterioro del paisaje, el paisaje industrial. Y luego también lo que somos deudores es de muchos fotógrafos con una visión más americana, ¿no? Entonces nosotros hemos volcado un poquito nuestra imagen, nuestro modelo mental fotográfico al paisaje, que puede ser un modelo que sea distinto al que tiene acostumbrada la gente, al típico monumento, al típico paisaje bonito, a la típica meseta con ovejas. Nosotros hemos incluido un poco de todo, pero nosotros queremos incluir una visión también distinta, ¿no? Una visión más fotográfica.